Para nosotros, para el Gobierno de Canarias, es una satisfacción presentar el Festival de las Islas. Saben ustedes que el Festival de Música de Canarias, ya en su 28ª edición, son ya 28 años, no se queda solo, cada vez va avanzando más, no se queda solo en lo que podemos denominar las sedes oficiales del festival, tanto en el Alfredo Kraus o en el Adán Martín en Gran Canaria o en Tenerife, sino que ya se abre también a otros espacios como el Teatro Leal, el Guiniguada o incluso también a espacios como el Meloneras o el Mazma en los sures de Gran Canaria y Tenerife para acercarlo también a las zonas turísticas. Y por supuesto, al resto de las islas que no sea Gran Canaria o Tenerife. Queremos que el Festival de Música llegue a todos los rincones de Canarias y arranca en la isla de Lanzarote. Arrancará mañana, al igual que lo hace el festival en su sede oficial en la isla de Gran Canaria, en el Alfredo Kraus. Arranca, como bien decía la presidenta occidental del Cabildo hoy, como decía, arranca con The King's Consort. Arranca en el Teatro Insular de Arrecife. Habrá dos conciertos en el Teatro Insular de Arrecife, porque también hay otra cosa que queremos hacer: descentralizarlo también dentro de la propia isla de Lanzarote, que también vaya a otros rincones de la isla. Por tanto, también tendremos un concierto en la Cueva de los Verdes y habrá también otro concierto en el Convento Santo Domingo en Teguise. Pero si estamos hablando además de acercarnos a todas las islas, también a la isla de la Graciosa. Habrá dos conciertos en la Iglesia del Carmen en la isla de la Graciosa. Hay que recordar que de los 58 conciertos de que va a constar esta 28ª edición del Festival de Música de Canarias, 36 se darán en las sedes, llamémosle así, oficiales. El resto se harán en el resto de todas las islas de Canarias y en Lanzarote pues corresponderá, como ven, pues esos 6 conciertos. Luego continuará, a partir de mañana, continuará por la isla de Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Les doy las fechas, además, en las que se celebrarán aquí en la isla de Lanzarote. En el Teatro de Arrecife serán el 10 de enero y el 11 de febrero. El 24 de enero será en Santo Domingo, en el Convento Santo Domingo, y el 2 de febrero en la Cueva de los Verdes, para irnos el 1 de febrero y el 10 de febrero a la Isla de la Graciosa. Luego verán además en la programación las fechas y los conciertos que se dan en cada una de las otras islas, como les decía. Por lo tanto, volver a recordar que el Gobierno de Canarias ha intentado que este festival, la crisis, no lo toque, que no dejemos de disfrutar de un festival de invierno que está considerado ya como entre los 10 mejores festivales de Europa, con un reconocimiento importante internacional, que es el festival número 1 de música clásica de invierno de España y que desde luego en Canarias no podíamos permitirnos prescindir de este festival. Lo que sí hemos hecho, y para eso pues contamos con el trabajo inestimable de la directora, es que en el año 2011, el que acabamos de dejar, pudimos disfrutar de 72 conciertos. Este año lo haremos con 58 conciertos sin bajar ni un ápice la calidad de los mismos. Démonos cuenta que las personas, los cuartetos, los sextetos, los grupos que van a venir a tocar a cada una de las islas, estamos hablando de renombres internacionales, de gente con muchísima calidad que no tendremos oportunidad de ver por aquí si no fuera a través del Festival Internacional de Música de Canarias. Por lo tanto, poner eso en valor y agradecer a todos los cabildos de Canarias, especialmente hoy que estamos en la isla de Lanzarote, al Cabildo de Lanzarote, porque es con la colaboración de los cabildos cómo llegamos también a que este festival pues esté en todas las islas. También a nuestros distintos patrocinadores, que desde luego pues bien los tenemos. Saben ustedes que este festival sin el patrocinio pues tampoco sería posible, y además las entradas, que están ya a la venta, como saben, también en los mismos lugares que otros años, pues son a precios populares para que la inmensísima mayoría de la gente disfrute, la gente que le gusta la música clásica pues pueda, como digo yo siempre, alimentar el espíritu, que en estos momentos lo necesitamos más que nunca.